Hay quien juega a buscar y hay quien juega a no dejarse encontrar. Es igual que jugar al escondido de pequeños cuando la luz se ha ido en todo el barrio. Cuenta hasta 10. No, primero te la quedas tú y luego me la quedo yo, pero con los ojos bien cerrados. No vaya a ser que nos encontremos. Un día me di cuenta que aunque hayan pasado los años y de niños tengamos menos, seguimos jugando al escondido. Pero en vez de hacerlo en el barrio, lo hacemos en la ciudad, o peor aún, dentro de nosotros mismos. Entonces decidí quitarme la venda de los ojos y jugar de otra manera. Se preguntarán, ¿en qué consiste el juego? Consiste en salir a la calle, buscar y dejarse encontrar. Tan fácil como renunciar a taparnos los ojos y destapar nuestra intuición, a la que muchas veces dejamos escondida por creerla tonta, lenta y aburrida. Así se produce la comunión de estas crónicas y relatos en un papel que se ha paseado por los bares, avenidas, estaciones de metro, bancos, entre cuatro paredes, supermercados, plazas, comisarías, aeropuertos, oficinas, tiendas, parques y cabinas de teléfono de Madrid, una ciudad sonámbula como muchas otras. Estas historias también me estaban buscando. Ahora solo permitan que los encuentren a ustedes.